El agua en la región andina. Sistemas de captación. Una vez identificada la fuente con que vamos a trabajar, es fundamental trabajar sobre el sistema de captación que vamos a realizar. Esto se relaciona principalmente al tipo de fuente de agua. Así, si vamos a trabajar desde un manantial, las obras a realizar estarán relacionadas a si es un manantial concentrado o un manantial difuso. ¿Sí? Podemos definirlo, así es un ojito, una vertiente, o una vega o un ciénego. En el caso que trabajemos con pequeñas quebradas, la definición de la obra realizada va a tener que ver con, por ejemplo, las pendientes, el tipo de material del lecho subyacente a la quebrada, si es roca o si es material sedimentario y suelto, como puede ser arena. El reconocimiento de las fuentes de agua en el territorio implica un conjunto de salidas al terreno, de recorrer los diferentes arroyos, ríos, humedales, manantiales, eso basado en el conocimiento de la comunidad sobre su territorio y sobre todo la comunidad tiene ese conocimiento acerca de las dinámicas de esa fuente, esas fuentes de agua. ¿En qué momento el arroyo lleva agua cuando se seca por completo? ¿Cuáles son los manantiales que tienen una actividad permanente a lo largo del año? Esa información tiene que verse plasmada en informes de la comunidad o inclusive en otros instrumentos que se los usa mucho en los diagnósticos hídricos participativos, como son los mapas parlantes o los mapas del territorio. Es decir, como en un papel o en un afiche la comunidad representa su territorio con las diversas fuentes de agua, la ubicación de los núcleos de población, la ubicación de las parcelas agrícolas, de los bebederos, de los corrales. Un mapa parlante permite visualizar toda esa información en su conjunto y tomar decisiones, decisiones de orden operativo, de diseño, qué fuente aprovechar, qué tipo de captación realizar en esa fuente, por dónde llevar la estructura de conducción. Creo que las mujeres han sido también un pilar básico, ¿no? A apuntalar a los hombres para que se siga y traer el agua. Y una vez que se trajo el agua, bueno, empezaron a dar los frutos, ¿no? Como se dice, se empezaba a construir más piezas, más casas, arbolar, era también otro sueño que se tenía el arbolar, porque si uno ponía una planta era ir a traer agua, tratar de que esa planta crezca, que dé sus frutos, y a partir de que se llegó el agua, ya uno ve verde, ve plantas grandes, la misma calidad de la gente, o sea, de uno, ¿no? Cambia cuando llegue el agua, porque cuando uno se va a bañar no es lo mismo que en la ciudad uno abre una canilla y se baña, pero cuando uno no tiene agua tiene que ir a buscar y medirse el agua también, ¿no? Esa es otra, medirse, porque uno no se va a bañar
con un baldecito de agua y se va a cocinar al mismo tiempo con ese baldecito de agua. Entonces el hecho de que ahora uno vea y ve una canilla, abre el agua, ya es algo, una alegría, ¿no? Para uno de que ya puede higienizarse, tener la casa limpia, tener los chicos limpios, uno se puede dar el gusto de lavar la ropa como uno quiere, porque si no antes era medirse y medirse y esa misma agua quizás guardar para el baño, que va enjuagando y esas cosas, ¿no? Y que por ahí a veces condiciona mucho y es medio complicado la vida en ese sentido. Y ahora uno ve el barrio ya grande, con agua y eso yo creo que es como dicen, el agua es la vida, ¿no? Y es cierto eso, porque yo creo que el agua dio vida a este barrio. Cuando trabajemos sobre el diseño de una obra de abastecimiento de agua, vamos a tener que trabajar tanto sobre los componentes físicos como sociales, de tal forma de asegurar la operación y mantenimiento adecuado del sistema que nos permita en el tiempo que sea sostenible. De todos modos, es importante cuando definamos la fuente de agua y la captación a realizar, trabajar sobre un sistema gravitatorio, o sea, de tal forma que no requiera energía externa para su funcionamiento. En este caso vamos a tener que tratar de que las fuentes de agua se encuentren por arriba de los lugares a donde se va a utilizar. Además de buscar que el sistema funcione por gravedad, también hay ciertos factores que nos condicionan la selección de la fuente. Entre estos podemos hablar de caudales necesarios, determinadas calidades de agua, distancias, ¿sí?, accesibilidad a las fuentes de agua. Bueno, en relación a los caudales necesarios, entonces muchas veces también tendremos que analizar la posibilidad de recurrir a varias fuentes para llegar a cubrir las necesidades de agua que requiere la población. En un sistema de captación de manantiales de ladera, la captación permite recolectar el agua que aflora en superficie. Como vimos anteriormente, podemos encontrarnos con manantiales de ladera concentrados o manantiales de ladera difusos. En ambas situaciones y en forma general, el sistema de captación está constituido por la captación propiamente dicha del afloramiento, una cámara de carga que permite regular el sistema y almacenar el agua temporariamente para que pase al sistema de conducción, y una cámara seca que actúa como resguardo de las llaves de paso, válvulas y cierres del sistema.